Global, Joe García, en una capacitación imperdible. Así que tomen nota, apunten lo que sea que ustedes crean que realmente es importante. Y le damos ahora espacio, voz, micrófono a nuestro gran embajador, Joe García. Adelante, Joe. Oh, muchas gracias, Romano. ¿Cómo estás, equipo? ¿Cómo estás? Very excited. Muy feliz. Muy feliz. Muy bien, muy bien. Muy feliz también acá, mi estimado Joe. Gracias por estar acá. No, nada, nada. So, Kazoo, I'm going to have to hire you to travel the world with me, and you can be my introduction. Caso voy a tener que contratarte para que viajes por todo el mundo conmigo y así puedas hacer tú mis presentaciones. Ok, primero voy a aprender inglés, ruso, japonés, chino, alemán y todo. No problem, because they'll be able to understand your music, no matter what. Ok, thank you very much. Thank you so much. You'll be like Roberto Carlos. Vas a ser como Roberto Carlos. Well, team, I'm truly excited to be here with you again here today. Bueno, equipo, estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes el día de hoy. We had an incredible global success forum last Saturday. I'm sure all of you have seen it by now. It was remarkable. Tuvimos un excelente evento el sábado pasado. Fue algo emocionante, algo para recordar. And we're looking to book another one here over the next 90 days. Y estamos viendo la manera de hacer otro en los próximos 90 días. And many of you, if you watched my talk, I talked about the global paradigm shift that's going on right now. Y muchos de los que vieron mi presentación se dieron cuenta que hablé de los cambios de paradigma que estamos viviendo ahora. And every day I'm seeing that it's going to become bigger and bigger than anything that we thought was possible. Y creo que cada día esto va a ser algo más grande, incluso más grande de lo que pensamos que podría ser posible. So this pandemic, we got to remember that everything that's happening in this world has to do with our collective consciousness. Y por ejemplo, en esta pandemia, debemos de recordar que todo lo que pasa en el mundo es por nuestra conciencia colectiva. So this collective consciousness is what caused this pandemic. Esta conciencia colectiva es lo que causa esa pandemia. Because a lot of things have been happening in the world the last 5 years. It's moving very fast. Porque muchas cosas han pasado en el mundo en los últimos 5 años. Se está avanzando de manera muy rápida. And people are now being forced to look at their lives and seeing what was working and what was not working. Y ahora las personas tienen la obligación de ver sus vidas y ver qué está funcionando y qué no. Just look at how we've been programmed all over the world. How to make money. Solo tienen que darse cuenta cómo ha sido la programación en todo el mundo al momento de hacer dinero. Just so we can pay the bills and support our family. Dinero para poder pagar las deudas y mantener a nuestra familia. So people all over the world were getting in their cars in the morning or going on public transport, taking an hour, 2 hours, 3 hours just to get to work, to a job that they don't like for the most part. To a job that they're making less money than they want to. Y hay muchas personas que tienen que manejar o tomar el transporte y 2 o 3 horas de viaje para llegar a un trabajo, hacer un trabajo que no les gustan porque fue lo que se les dijo que tenían que hacer para poder mantener a su familia. And then spending another hour, 2 hours, 3 hours traveling back home and maybe spend an hour with their family, go to bed and do the same thing all over again the next day. Y después volver a pasar 2 o 3 horas de camino, regreso a casa, pasar 1 hora con la familia, irse a dormir y volver a hacer lo mismo al día siguiente. In my early 20s, I decided I didn't want that life. Cuando apenas tenía 20, yo decidí que no quería esa vida. I wanted a life of freedom. Yo quería una vida donde tuviera libertad. Freedom to do what I want any given time of the day. Libertad para hacer lo que yo quisiera a cualquier hora del día. So for example, today, you know, I'm a very busy man, as you know. Because of my freedom, I have, my parents are in their mid-80s. You know,
And I went over there, spend my time with my parents, where most people were working, then going for a walk with them and enjoying their company. Y por ejemplo, el día de hoy, como ustedes sabrán, soy una persona bastante ocupada, pero dado que tengo esa libertad, puedo invertir mi tiempo en lo que yo quiera. Por ejemplo, el día de hoy yo fui con mis papás. Ellos están en los 80, tienen esa edad. Y mientras muchas personas tienen que estar trabajando, yo tengo la habilidad de ir con ellos a caminar, de pasar el tiempo con ellos, porque es en lo que quiero invertir mi tiempo. This is the vision that I have for all our NHT Global distributors. Y esa es la visión que yo tengo para todos nuestros distribuidores de NHT. This is the vision that I have with people that I'm sharing the product with and the business. Esa es la visión que tengo para las personas con las que comparto el producto y el negocio. And now during this pandemic times, people are now being forced, again, like I said, to look at their lives, to see what was working, what they want, and going back to basics. Y dada la pandemia en la que estamos, las personas se ven forzadas a ver en sus vidas lo que funciona, lo que no y lo que quieren, y de esa manera regresar a las bases. And our distributors now from around the world are learning new skill sets, how to use the internet, how to use technology, because before it was always there before, but they didn't use it as much. Now they've been forced to use it and their skill sets are growing. So over the next 10 years, by developing these skill sets, they will be able to flourish in the new era of business. Y ahora todos nuestros distribuidores de todo el mundo están aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades. Por ejemplo, el uso de la tecnología y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Es cierto que siempre han estado ahí, o la mayor parte del tiempo, pero ellos no los habían usado porque no sabían cómo. Y ahora se ven forzados a hacerlo. La ventaja es que dentro de 10 años ellos van a tener esas habilidades y van a poder florecer en este negocio. So, a network marketing is positioned like very few industries now to really capitalize on this prosperity and abundance that are coming to us. Y la ventaja es que en el multinivel, en esta industria, se puede capitalizar la prosperidad y la abundancia y para que venga a nosotros. So today, I want to talk to the people that are very serious about this business. Y el día de hoy quiero hablar con las personas que están 100% comprometidas con este negocio. Okay, and what I mean by serious, these people have a dream. They know what they want in life. Y cuando digo comprometidas, me refiero a que estas personas tienen un sueño. Saben qué es lo que quieren en su vida. They're actively sharing the business, sharing the product, and building their teams. Están construyendo sus equipos, compartiendo el negocio y compartiendo los productos de manera activa. So there are two specific strategies that I've used to get to Global Ambassador. Y hay dos estrategias específicas que yo usé para ser embajador global. These strategies work. Y estas estrategias funcionan. And they're easy to do. Y son muy fáciles de hacer. And they're easy not to do. Y también no son tan fáciles de hacer. Okay. So, one of the things I want you all to focus on is, let's say you had a traditional business right now. Y ahora quiero que todos se enfoquen en lo siguiente. Imaginemos que todos tienen un trabajo tradicional. So maybe you run a software company. Maybe you want to run a chain of restaurants. Whatever the business is, you have a traditional business. Supongamos que tienes una compañía de instalación de software o un restaurante de comida china. El trabajo que sea, siempre y cuando sea tradicional. Okay, so the number one focus, the more sales or the more people that buy our products, we will make more money. Our business will flourish more. Y el primer enfoque es, mientras más vendamos, mientras más clientes tengamos, más dinero vamos a tener y nuestro negocio va a florecer. Okay, so that's the first focus. Y ese es el primer enfoque. The second focus is, what strategies are you going to use to create more sales? Y el segundo enfoque es, ¿cuántas estrategias vas a usar para tener más ventas? Okay, so in our business, in network marketing, building an organization, it takes a lot of skill sets that you have to develop to build the organization. En nuestra industria, en el multinivel,
Toma mucho tiempo poder crear un equipo, tu organización, y para ello tienes que desarrollar una serie de habilidades. So we all need to understand and help our distributors when they get started to have proper expectations that it takes 3, 4, 5 thousands of hours of practice and development of yourself to reach the top. Y es parte de nuestro trabajo hacerle entender a nuestro equipo que deben de tener expectativas realistas, porque ellos deben de saber que toma 2, 3, 4, 5 años poder crear esos equipos y que para ello deben desarrollarse personalmente. So typically the average person that hits 10,000 hours of work in a field will be competent enough to reach the results that they're looking for. Por ejemplo, una persona promedio que se pasa 10,000 horas trabajando en cierta área va a crear o se va a ser capaz de ser experto en esa área. Lizzie, it's 10,000 hours. Yes, 10,000. Oh, 10,000, okay. I thought you said meal. No, 10,000. 10,000, okay. So the first strategy is team building. La primera estrategia es construir un equipo. Okay. So we all know if you want to earn $1,000 a month, $2,000 a month, $5,000 a month and more, you know, retailing the product, there are people in NHT that are retailing a lot of product and making thousands of dollars a month, but they have to really hustle. There's no duplication there. Okay. And then you have the second type of person that wants to develop and take advantage of the compensation plan. And that's the person I'm talking to today. Hay dos tipos de personas. La primera es la que se pasa como vendiendo el producto, es como un vendedor y puede hacer 1,000, 2,000, 3,000 dólares al mes, pero es esa persona la que se pasa vendiendo y realmente no hay una duplicación. El segundo tipo de persona es la persona que toma ventaja del plan de compensación y es esa persona a la que le estoy hablando el día de hoy. Okay, so number one strategy that one needs to implement. We all understand that the most important part of our business in the recognition plan is hitting the first rank. Y una de las partes más importantes de la primera estrategia y que todos sabemos que también es de las partes más importantes del plan de compensación es alcanzar el rango 1. So if you have 120 rank 1 people in 1 month, you will have enough volume to qualify at Global Ambassador. Si ustedes tienen 120 personas que alcancen el rango 1 en un periodo de tiempo, ustedes van a poder alcanzar el rango de embajador global. Okay, so what you want to do is you want to go throughout your team and ask them who wants to get to the first rank. Así que lo que tienen que hacer es ir con las personas de su equipo y preguntarles, ¿quién quiere alcanzar el rango 1? Because I'm creating a 90-day program. Porque estoy creando un programa de 90 días. You want to be part of this group. The number one qualification is wanting to get to the first rank. Y si ustedes quieren ser parte de este equipo, lo primero que tienen que hacer es calificar a rango 1. So you keep the group to 10 people. Y ustedes hacen que el grupo sea de 10 personas. If your teams are bigger enough, you work through your leaders to get another 10 people. Y si sus equipos son más grandes que eso, van con sus líderes para hacer otro equipo. Okay, once you have 10 people, okay, if your teams are not big enough, let's say you have 5 people, that's okay. But you can't have more than 10 in these specific 90-day programs. Y ya una vez que ustedes tienen su equipo de 10 personas, está bien si son menos. Lo que no pueden hacer es tener más de 10 personas en este programa de 90 días. Okay, So again, number one, you've got 10 committed people that want to go to the first rank. Así que número uno, tienen a esas 10 personas que están comprometidas para hacer rango 1. Up to 10. O menos de 10. Okay. Second step is you set up a time once a week, usually like a Saturday night or a Sunday night. Lo segundo es que van a agendar una noche, una noche a la semana, puede ser sábado en la noche o domingo en la noche. Okay, and it's the same time every single week.
¿Y deben de asegurarse que sea la misma hora cada semana? So you go on as a leader and you share the activity that one needs to create to get to the first rank. Y ustedes como líderes van a compartir las actividades que se deberán hacer para que las personas puedan llegar a rango 1. Okay, so then you get everyone committed to doing that activity. Y después van a asegurarse de que todos estén comprometidos para llevar a cabo esas actividades. The next commitment that you need to get to that with them is reading a book like The Science of Getting Rich. Y lo segundo que deben de hacer es que cada uno se comprometa a leer un libro, por ejemplo, La Ciencia de Hacerse Rico. Okay, so every week on the Sunday or the Saturday night, the goal is everyone is going to talk, all the 10 people will have a chance to talk, and they will share what they did that week, if they reached their goal. Y lo siguiente es que cada semana todas las personas van a tener la posibilidad de hablar y de compartir lo que hicieron en la semana, si alcanzaron los objetivos o no. Okay, so now what you want to do is you want to institute a rule into this group. Ahora lo que van a hacer es crear un rol en este grupo. To stay part of the group every week, you need to follow through with what you said you're going to do. Y si quieres ser parte de este equipo, vas a tener que seguir los pasos que dijiste que ibas a hacer. Okay, so what happens is through peer pressure, everyone that joins on that Sunday night on the call, they're going to share what they did that week. And what will happen is the people that don't do it, they will be afraid to get on that Sunday and look foolish. Y lo que pasa es que se va a crear cierta presión de que todas las personas que se conecten o que se reúnan van a estar compartiendo lo que hicieron esa semana. Y las personas que no llevaron a cabo ninguna de las actividades van a sentirse avergonzados y un poco tontos de conectarse a esas llamadas porque no hicieron nada. So the next step is the leader of that group now institutes another rule. They can, if they don't do it in a week, they get one strike. That's it. Just one strike. Por ejemplo, también el líder de ese grupo puede crear otra regla que puede tener penalizaciones en caso de que no hagas las actividades correspondientes. So they can join in a week and not do the activity that was promised, but if they want to stay on, want to be part of that group, you know, it's only one strike. Porque, por ejemplo, ellos pueden unirse a esa reunión y no haber hecho nada esa semana. Pero si quieren permanecer en el equipo, tienen que hacer las actividades. Si no, se les va a penalizar. So during the during that call, you can do it on Zoom, whatever platform you want. And during that call, you discuss what you did that week. The leaders will tap in. Other people will have suggestions. Maybe you can do it this way. You know, what was the struggles that you had during the week? Maybe you can do that way. So everyone's talking about their activity and how to improve it. Y durante esa llamada, que puede ser por Zoom o por cualquier otra plataforma, vas a estar comentando qué hicieron esa semana, cuáles fueron los problemas que tuvieron, estrategias para hacer las cosas más efectivas, pero todos tienen que estar hablando sobre cómo llevaron a cabo sus actividades. So, every time we have done this all over the world, the synergy that this strategy works, the synergy is because it weeds out the weak. You have the really serious ones. The peer pressure is involved, so no one wants to feel that they're being behind. There's also the support system where you're communicating how to do this. You're getting feedback from other people and what they're doing. So there becomes a team synergy. Very unique. Y esta estrategia se ha trabajado en los equipos de todo el mundo y realmente funciona. Se crea una sinergia en el equipo que es muy única porque también juega un papel muy importante la presión de que las personas están trabajando y a lo mejor una persona no está haciendo, entonces se siente avergonzada y sirve también como un sistema de apoyo porque cualquier problema que tú tengas puedes acercarte a alguien de tu equipo y se pueden ayudar mutuamente. Entonces se crea esa sinergia de equipo.
So even if your team is, you have three people, that's okay. If you have two people, you can do it. Four people, it doesn't matter. Maximum 10, because that's really what's manageable. Incluso aunque tu equipo sea de 4, 3 o 2 personas, no importa. Siempre y cuando no rebase el límite que son 10 personas, porque es lo que se considera más manejable. In the last 10 minutes of the program, of the call, is you go over the chapter of the book that everyone was supposed to read that week and study and discuss it and get some opinions of what people learned from it. Y en los últimos 10 minutos de esa llamada, lo que vas a hacer es que se va a discutir el capítulo del libro que se debía haber leído y todos van a comentar acerca de ello. Okay, so let me share with you a story, a real life story. Así, when I implemented this. Así que déjenme compartirles una pequeña historia de la vida real de cuando yo implementé esto. Okay, so in the first year, in the first, probably the fourth month of NHT, I reached out to, we were doing a lot of volume, but I wanted to get synergy within the groups. I wanted to get people focused on what was important. En los primeros 4 meses de NHT, yo contacté a muchas personas y sí se estaba creando ese volumen, pero lo que yo quería crear era esa sinergia de equipo, que las personas se enfocaran en lo que realmente querían. Okay, so I got 10 people to say yes to be part of this program. Así que yo tenía 10 personas que me habían dicho que sí querían ser parte de este programa. Okay, I was very clear on the rules that I just shared with you. Y también fui muy claro con las reglas que les compartí a ustedes. And we met every Saturday at noon hour. Y cada sábado nos reuníamos en la tarde. Okay. So, the first week went by, and 9 out of the 10 people that showed up on the call did not do the activity that was promised. Y 2 semanas pasaron. La primera semana, 9 de 10 personas no hicieron lo que se había pactado. Okay, so the second week comes along. Y después la segunda semana llegó. 5 of those 9 did it. 5 de esas 9 personas lo hicieron. So the other 5 stayed on the were kicked out of the call. Y las otras 5 se quedaron igual sin hacer nada. No, they were still doing the business, they were involved in the business. I didn't chastise them. They knew that, you know, if they weren't part of the call, that's okay. It was their choice. They didn't do the activity. Esas otras 5 personas que no hicieron nada seguían siendo parte del negocio, estaban involucrados, así que no fue como que los haya regañado, estaba bien. There was no shame. No había vergüenza. Because I, you know, I understand people, they all have excuses, people are in different parts of their lives, it was okay. Porque saben, yo entiendo que las personas tienen excusas o que a veces están en diferentes etapas de su vida y eso está totalmente bien. But I also showed them, once you make a commitment, we all have to follow through with our promises. Pero yo también les enseñé y les dije que una vez que tú te comprometes con algo, debes de hacerlo hasta el final. And the only person that they're hurting is themselves, without following through with their promises. Y que cuando ellos no cumplen sus promesas, la única persona que sale lastimada son ellos mismos. So what happened in that group of 10, it went down to 5. Y lo que pasó en ese grupo de 10 es que se hizo un grupo de 5. 4 out of the 5 reached their goals. Y 4 de esas 5 personas alcanzaron sus metas. 60 days later. 60 días después. We took those 4 people and did 10 people each in their group. Así que tomé a esas 4 personas y cada uno de ellos hizo su grupo de 10 personas. And duplicated that strategy. Y cada uno duplicó esta estrategia. And what we were starting to see was proof of concept. People were seeing this 90-day plan of working synergy together on one goal was working. Everyone was lifting each other. Y lo que pasó es que se estaba comprobando este concepto. Se estaba creando esta sinergia en los equipos con este plan de 90 días y las personas estaban dando cuenta que de verdad servía.
And the people that were not as serious, you know, they made the commitment initially, then backed out. They wanted to be eventually part of that group because they saw results. Y lo que pasó con las personas que no se tomaron en serio esta promesa es que cuando vieron los resultados ya querían ser parte de estos equipos. So this is an organizational strategy that really can grow a team very fast, but the right way. Y esta es una estrategia de organización que puede ayudar a que un equipo crezca rápido, pero de la manera correcta. The second strategy. Ahora vayamos a la segunda estrategia. I've shared this in Peru a few times. Y esto es algo que he compartido en Perú un par de veces. Okay, so if you run a traditional business right now, you're going to want to hire vice presidents, general managers, managers, salespeople. You're going to have an organizational structure to build a successful business. Así que pensemos que tienen un trabajo tradicional. Ustedes van a tener que contratar vicepresidentes, gerentes, personas encargadas de ventas y todo eso para crear una estructura que sea exitosa. And we know that if we hire good people, you know, any owner of a company knows that they're only as good as the people that they hire. When we hire good people, good quality people that are working together as a team, the company is going to flourish. Y todos sabemos que si contratamos a buenas personas, personas de calidad y personas que sepan trabajar en equipo, nuestra compañía va a florecer. And in network marketing, we have to have the same mindset. Y en el multinivel debemos de tener la misma mentalidad. Okay. The great part of network marketing, of NHT Global, is we have the training, the support, the compensation plan that we can take someone with no experience. There's thousands of stories like that in NHT Global. No experience, no skill sets. And we can make them into a superstar because we never know how big someone's heart is. Y esto es una gran ventaja de NHT porque tenemos el apoyo y tenemos los entrenamientos. Así que si tomamos a una persona regular que no tiene el entrenamiento para ser multinivel, y de estas historias hay muchas en NHT, lo podemos convertir en una superestrella porque tenemos todo al alcance y no sabemos la calidad de esta persona hasta que trabajamos con ella. So there's two ways to build a high performance organization. Y así que hay dos maneras de construir una organización proliferante. The first way is we need to have the training and the skill set development and the teaching the truth in the organization to help people build their skills to the point where they're going to get results. La primera parte o la primera estrategia es que debemos de tener el entrenamiento, las habilidades y siempre entrenar y decir la verdad acerca de todo y compartirlo todo con nuestro equipo para que de esa manera se pueda crecer. This is why training and personal development and reading the right books and feeding the mind with the right way is critical in developing a high performance organization. Y esa es una de las razones por las cuales el desarrollo personal, los entrenamientos, el alimentar tu mente con las cosas correctas ayuda mucho para crear estas organizaciones y que crezcan y tengan éxito. And the second way is attracting the high quality people into the organization. Y la segunda estrategia es atraer a esas personas de la más alta calidad a nuestra organización. That already have the self-esteem, the skill sets, the mindset. Personas que ya tienen el autoestima, la mentalidad, las habilidades. All it takes is one quality person that joins your organization and it can explode your organization. Solo basta una persona de calidad que se meta a tu organización para hacerla explotar. A great example is Peru. You know, Peru would not be where we are today if it wasn't for our great quality leaders in Peru. Y un gran ejemplo de esto es Perú. Perú no sería lo que es el día de hoy si no tuviéramos a estos líderes de excelente calidad. Okay, so this strategy is, so
What I'm going to be sharing with you is I have to be really real with you as a distributor so you can understand how this strategy works. Y bueno, esta estrategia voy a tratar de ser lo más claro con ustedes para que ustedes entiendan cómo es que funciona. Okay, so everyone that I have recruited into the business, I rank them from 1 to 10. A cada persona que he reclutado en el negocio, los pongo en un ranking del 1 al 10. So 1, 2, and 3 are everyday average working people. Del 1 al 3 son personas promedio que trabajan diario. 4, 5, and 6 are people that have upper management jobs in offices, white collar works. El del 4 al 6 son personas que trabajan en oficinas. And have upper management jobs. Y que son gerentes o tienen trabajos que involucran la gerencia. And then 7, 8, 9, and 10 are successful entrepreneurs, presidents, and managers of companies. Y del 7 al 10 son personas que son emprendedores, que han tenido éxito, que son dueños de compañías. Okay, so the masses in our organization, which represent the masses of the world, but 60 to 70% of the people that are coming into the organization are going to be 1, 2s, and 3s. Así que todas estas personas que están clasificadas representan a todas las personas del mundo, pero debemos entender que del 60 al 70% de nuestra organización van a ser personas que pertenecen a los rangos del 1 al 3. That's reality. Y eso es la realidad. This is what happens in network marketing around, not just in NH Global, but all companies. Y eso es algo que también pasa en el multinivel, y no solo con NHT, sino que con todas las compañías. A distributor starts and he's a 2 out of 10. Cuando un distribuidor empieza, es un 2, no un 10. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. And he's working very hard. Y trabaja realmente duro. He's joining the business because he needs more money. It's not enough. Y él se une al negocio porque necesita más dinero. Lo que gana no es suficiente. So a friend of him shared with him that he can develop into an incredible entrepreneur, get his freedom back, and change the lives of his family financially. Y podemos compartir con él que se puede volver un gran emprendedor, una persona de éxito que puede recuperar esa libertad financiera, disfrutar más con su familia. So he will go out, and for the most part, he doesn't start properly. He doesn't have a getting started training. He gets his product, and now he starts to share it with people without any training. He doesn't know how to talk to people, so he starts to talk to people. Así que él empieza a trabajar, empieza a compartir con las personas, pero no sabe cómo hacerlo porque no tiene el entrenamiento, no tiene la información, el conocimiento, y no sabe cómo acercarse a las personas, pero él empieza a hacerlo. So who is he going to approach? Así que, ¿a quién se va a acercar? He's going to approach people at his level, 1, 2, and 3s, for the most part. Él se va a acercar a personas que estén a su nivel, 1, 2, y 3, la mayor parte del tiempo. So that 2 goes and if he recruits anybody, he'll sponsor a 2. Así que ese 2 va a reclutar a otro 2. And that process is duplicated where that 2 sponsors a 1. Y ese proceso se va a duplicar cuando ese 2 reclute a un 1. And that 1 sponsors a 0. Y ese 1 va a reclutar a un 0. And what happens to that business? ¿Y qué es lo que va a pasar con ese negocio? It doesn't go anywhere. No va a ningún lado. Because you have a lot of 1, 2s, and 3s that don't have the experience, are getting a lot of rejection, are not able to talk to quality people yet. They don't have the training, they don't have the support, you know, so the duplication is very weak. Porque ese equipo está lleno de personas 1, 2 y 3 que no tienen el conocimiento, el entrenamiento, que han tenido muchos rechazos, que no saben cómo acercarse a otras personas que no sean de ese mismo nivel, y en realidad la base de ese equipo es bastante débil. So,
Keep this in mind that the number one important training in NHT is how to get people started. Así que tengan en mente que el primer paso el entrenamiento más importante en NHT es cómo iniciar a las personas. And the best way to train people is to show them. Y la mejor manera de entrenar a las personas es enseñándoles. How the business works. Enseñándoles cómo funciona el negocio. So in NHT comp plan, we need to make the position active. We need to sponsor one on the left and one on the right. Y en el plan de compensación de NHT necesitamos tener una posición activa, es decir, tener una persona en la izquierda y una persona en la derecha. To qualify that position para poder calificar. So what I'm going to do is with that person, once they order the product, I don't wait the next day, I don't wait the next month, I don't wait till they get the product. I'm going to do it while I'm signing them up. Y una vez que estoy con esa persona y que pide el producto, no voy a esperar al día siguiente, la semana siguiente o el mes siguiente. No, los voy a inscribir de una vez. I'm going to create a sense of urgency. Voy a hacer que tengan ese sentido de urgencia. In my mind, my kids are hungry. I'm going to create a sense of urgency. Porque en mi mente mis niños tienen hambre, así que voy a crear ese sentido de urgencia. Because I understand that money loves speed. Porque yo entiendo que el dinero ama la velocidad. So, I'm going to get that person, and the first question I'm going to ask them, who do you know is successful? Who do you know is entrepreneurial? Who do you know has an upper management job? Y la primera pregunta que le voy a hacer a esta persona es, ¿a quién conoces que haya tenido éxito? ¿A quién conoces que sea un emprendedor? ¿A quién conoces que sea el gerente de algún negocio? Everyone can come up with two or three names right away. Y todos van a poder dar dos o tres nombres de inmediato. Because if I leave that person alone, they will never think of reaching out to those people. If they do reach out to those people, they'll do a horrible job of invitation and they will never get anywhere. They'll just get rejected. So I'm going to create a sense of urgency and show them how easy this business is. Y no voy a dejar a que esta persona lo haga solo, porque si no sabe cómo hacerlo y al acercarse a esas personas de éxito, no va a saber cómo llegarles y va a tener esos rechazos. Así que lo que yo voy a hacer, parte de mi trabajo, es crear ese sentido de urgencia en ellos y enseñarles cómo se debe de abordar a estas personas. I also know in the back of my mind that the average person that starts a network marketing business because the investment is too low for the most part will quit within 30 days if they're not coached and trained and worked with. Y subconscientemente sé que muchas personas ven el multinivel como algo débil porque es algo que se construye lento o muchas personas se rinden a los 30 días porque no tienen el entrenamiento ni la atención necesaria. I also know when I'm working in the warm market, I'm going to always get higher results. So when I'm working with someone, their contacts become my warm market. Y también sé que el mercado caliente son los que me van a dar resultados. Es decir, que cuando yo trabajo con una persona, los contactos de esa persona van a ser el mercado caliente. And I want to talk to the high-performing people that they know. Y yo voy a querer hablar con las personas de más alto rango que ellos conozcan. Because if I am able to recruit an 8 or a 9 and a 10th and help them do that, those 8, 9s and 10s know other quality people. So what ends up happening is you're dealing with the higher quality people and all it takes is one of them to say, yes, I'm going to explode the business and this is what happens. Porque si soy capaz de reclutar a una persona que sea 8, 9 o 10 en su organización y ayudarla, esta persona eventualmente se va a rodear de personas con esos números y solo necesitamos que uno diga sí para que el negocio explote. Okay, so I'm going to go with this person. Who do you know is successful? Who do you know is entrepreneur? Who do you know is in upper management? Who do you know is involved in self-help? Así que una vez que yo me reúna con esta persona y le haga las preguntas de ¿a quién conoces que sea exitoso? ¿A quién conoces que sea emprendedor, que sea un gerente o que trabaje con desarrollo personal?
So they usually will come back, well, my brother-in-law runs a company, but he'll never be interested. He's very successful. You know, I have a friend of mine from high school that is the president of a company, but he'll never, they'll start coming up with some names. Y por lo general siempre van a darte nombres. Por ejemplo, no, mi cuñado es, trabaja en una compañía, pero es muy exitoso. O mi compañero de la escuela es el presidente de otra compañía, pero también es muy exitoso. Siempre van a venir estas personas a la mente. So then, I will tell them, look, I will show you how we can approach this person. Show them the business. Our job is not to make a decision for them. Our job is to share the product, share the business with them, for them to make an educated decision. Y lo que yo voy a hacer es decirle, mira, yo te voy a enseñar cómo debes acercarte a este tipo de personas, porque nuestro trabajo no es tomar una decisión por ellos, sino mostrarles el negocio, los productos, y hacer que tomen una decisión consciente. So this strategy I've used all over the world. This is how the number one strategy I've used to become global ambassador. Y esa es una estrategia, la estrategia que yo he estado usando en todo el mundo, y es una de las razones por las cuales yo me volví embajador global. I'll give you good examples. Y les voy a dar unos buenos ejemplos. In a couple of weeks now, you're going to have sixth ranked leader Elena Kazurova from Russia going to be doing a training for us here. Y en un par de días, ustedes van a tener un entrenamiento de una líder rango 6 de Rusia que va a darles el entrenamiento. So many years ago, Thomas Kanapik and I were doing a meeting in Germany. Y hace unos años yo estaba haciendo un entrenamiento en Alemania. Okay. And a woman came up with her husband, who was a distributor, basically a customer. And I noticed his wife was Russian. And I asked him, do you have many contacts in Russia? Because I would love to go open that market. Y un hombre se me acercó, iba con su esposa. Yo sabía que era un cliente regular. Y cuando me presentó con su esposa, yo le pregunté que si conocía a personas en Rusia, porque era un mercado que me interesaba explorar. And she said, I know a woman who has experience in this industry, but I don't know if she would be interested. I said, well, would you be open just to introduce us to her? Y ella me dijo que sí, que conocía a una mujer que estaba en la industria, pero que no sabía si esa oportunidad le interesaría. Así que yo le pedí que me la presentara. And that was Elena. Y ella era Elena. I got on a call with her. I was doing a meeting in Bologna, Italy. And she decided to meet me in Bologna last minute with six of her top leaders. And she flew over to Bologna, Italy to meet with me. And she ended up getting started. She has done tens of millions of dollars in sales, okay, in the Russian market. And the person that introduced her was basically just a customer. She was the only person that she signed up. Así que hablé con ella y platicamos. Y yo iba a estar dando una reunión en Bolonia, Italia. Y ella decidió volar de último momento a Italia con sus, seis de sus top líderes. Empezamos a hablar, se inscribió el negocio y ahora ha hecho millones de ventas. Millones de dólares en ventas en el mercado ruso, y esta mujer fue introducida al negocio por un cliente. So this woman in Germany was a 2 out of 10. She introduced me to Elena, which was at that time a 9 or a 10. And Elena knew other 9s and 10s that she came to Italy with. So this is a great example how this technique works. Así que la persona que me presentó a Elena era un 2 en nuestra escala del 1 al 10. Elena probablemente era un 9 o un 10. Y ella también me presentó a 6 personas que eran 9 y 10 y que fueron con las que se inició el negocio y su equipo. So, share with you how we got into, how I got into Asia. Y también les voy a compartir cómo fue que entré a Asia. So in 2001, I sponsored a Japanese lady named Minonori. En el 2001, patrociné a una mujer japonesa de nombre... can you repeat the name, please? Minonori. Minonori? Yes.
And she was a woman that on a scale of 1 to 10, she was a 1. Y esa mujer en la escala del 1 al 10 era un 1. She didn't speak much English. She was a single mother, no background in business. She needed a lot to learn. Y hablaba muy poco inglés, era una mamá soltera, no tenía experiencia en el negocio, así que tenía mucho que aprender. Okay, so she bought a platinum package. Así que compró un paquete platino. And right when we put the credit card in, we got the order number, I asked her, Minanori, who do you know is successful? Who do you know is entrepreneurial? Y una vez que se concretó la compra, yo le pregunté a Minanori, ¿a quién conoces tú que sea una persona de éxito, un emprendedor? Because I want to show you how easy this business is. Porque yo quiero mostrarte lo sencillo que es este negocio. So she came back and said, my boss is the most successful person I know. Así que ella me dijo, mi jefe es la persona más exitosa que conozco. So Minanori was secretary to the Japanese Board of Trade in Toronto. Así que Minanori era la secretaria del señor que manejaba la frontera en Toronto. So I said, would you introduce me to your boss? And I'm going to show you how to invite him and show the business. Así que yo le pedí que me presentara a su jefe y yo le iba a mostrar la manera de acercarse a él y de mostrarle el negocio. She told me, Joe, he will never be successful. He's a multi-millionaire. He has too many businesses. He has no time. Y me dijo, Joe, esto no va a resultar. Es una persona muy exitosa, es multimillonario, tiene muchos negocios y no tiene tiempo. I said, that's not our job, Minanori. I'm going to show you our job is just to share the product and the business. It'll be up to him to join if you want. Y yo le dije, Minanori, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es presentarle el negocio y los productos. Él decidirá si quiere unirse o no. So I gave her a little simple script to say, I have a friend of mine that wants to talk to you about a business opportunity. Así que yo le di un pequeño guión en el que decía que tengo un amigo y que te quiere presentar una oportunidad de negocio. Can you give him a few minutes of his time? ¿Y puedes regalarle unos minutos de tu tiempo? He said yes. Él dijo que sí. So I did a little bit of research on him. And what I know about business people is usually with a lot of business, majority of the business out there, number one thing that business people don't have is time. Así que yo me puse a investigar un poco sobre él y algo que yo sé de las personas de negocios es que lo que menos tienen es tiempo. And they borrow a lot of money from the bank. So they're not using their own money, they're using the bank's money to grow their business. Y esa persona estaba usando el dinero del banco para hacer crecer su negocio, no usaba su propio dinero. Like all business people do. Como todas las personas de negocios lo hacen. So he owned several car dealerships, several Japanese restaurants. Esa persona tenía muchas compañías de entregas y restaurantes japoneses. So I called him, asked him if he had a half an hour of his time, I'd come to meet him and show him about a very unique e-commerce business. Así que le pregunté si tenía cerca de una hora libre. Porque yo quería comentarle acerca de un negocio de comercio electrónico. So we met across the street from one of his car dealerships because you never meet at someone's business because there's too many distractions. So I met across the street from his business at a restaurant. Así que yo crucé la calle y llegué a uno de sus negocios que era un restaurante. And I met across the street, yeah. And so what happened is I pitched him on NHT. I showed him how he can build a massive residual income by him providing the contacts, and I would do the work because I knew time would be an objection for him. Así que le presenté el negocio, le presenté NHT, cómo podría él generar un ingreso residual grande, que lo único que tenía que hacer él era darme los contactos y yo haría el trabajo. Porque sabía que el tiempo era una de las mayores dificultades que él tenía. So Ken is was a South Korean, he's Korean, and within a half an hour,
He was so excited about the potential of the business and using this business as a retirement for him. And I focused on the residual income that we could create. Y Ken, que era de Corea del Sur, en media hora pudo ver todo el potencial que tenía el negocio de NHT y cómo él podía hacer de esto su negocio de retiro. Because Ken was a 10, as we started to contact his contacts, they were all in the 8, 9s and 10s. Y como Ken era un número 10, empezamos a contactar a todas las personas que él conocía y también eran personas 8, 9 y 10. And every presentation I did, sometimes Ken would come with me, sometimes he couldn't, but they all signed up because Ken had so much respect and credibility in his community. They thought, wow, if Ken's in this business, I got to sign up. There's going to be something huge here. Y cada presentación que hacía, las personas se inscribían porque Ken era una persona muy respetada y que tenía mucha credibilidad en su entorno. Entonces las personas, cuando escuchaban que él estaba en ese negocio, se inscribían. A veces él podía acompañarme a las reuniones o a veces no, pero siempre eran reuniones And we then went over to Korea and started building the business over there. Same thing happened. And Ken had created such an incredible, in those early years, a business that we created for him. Después nos trasladamos a Corea, empezamos a hacer lo mismo, y Ken creó una gran organización en Corea. Very great example. Another example, when I first started network marketing, and I kind of learned the strategy because it happened to me right away in my first month. Y eso que les compartí fue una gran estrategia y un gran ejemplo. Ahora les voy a dar otro. Y eso me pasó a mí en mi primer mes. So I had a friend of mine on my list who was a manager of a restaurant. Yo tenía a un amigo en mi lista que era el gerente de un restaurante. I called him, asked him if he'd be open to looking at a business. I went over to his restaurant. I showed him the business and the product. He said, Joe, I'm going to love to sign up here, but let me speak to my wife. Así que yo lo contacté, me dijo, fui a su restaurante, le presenté el negocio, la oportunidad, y él me dijo, yo, ¿sabes? Me encantaría inscribirme de una vez, pero tengo que hablarlo con mi esposa. I followed up with him, he wouldn't answer my calls. I followed up the first time, I followed up the second time, he never returned my calls. Hice mi seguimiento con él, pero nunca regresó las llamadas. Una, dos o tres fueron rechazadas. Nunca me contestó. So I decided to go over to his restaurant. Así que decidí ir a su restaurante. And he saw me. He says, oh, Joe, I meant to call you back. I'm sorry, I've been really busy. Y me vio y me dijo, oh, Joe, lamento no haberte llamado, pero he estado muy ocupado. So he sat down with me. He said, Joe, let's sign up. Give me the application. I'll sign up right now. Él se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo, inscríbeme de una vez. Okay, so this gentleman was a 7 out of 10. Este caballero era un 7 de 10. But I didn't like his character because he never returned my calls. So I knew deep down inside that we started the business, the same thing would happen. Pero en realidad su personalidad no me gustaba mucho porque nunca contestó mis llamadas. Así que yo sabía que una vez iniciáramos el negocio, algo iba a pasar. So that day, that night, we placed the order for his product. I asked him right then and there, who do you know is successful? Who do you know is entrepreneurial? Así que esa noche, mientras yo estaba haciendo su orden, le pregunté, ¿a quién conoces que sea exitoso? ¿A quién conoces que sea un emprendedor? Because I knew deep down inside, to get him started, I just had a feeling that he's not going to do much, you know? Porque yo sabía adentro de mí que aunque él se haya inscrito al negocio, no iba a hacer mucho. So, he said, oh, I have a waiter here. His wife is just going to have triplets. And he works during the day with his dad's business and he works here at night. I thought, wow, this is a perfect prospect. Can you introduce me to him? Y él me dijo, ¿sabes? Tengo un mesero aquí que tiene su esposa que va a tener trillizos. Por las tardes trabaja en el negocio familiar con su papá y en las noches trabaja aquí.
Y yo pensé, wow, este es un gran prospecto, ¿me lo puedes presentar? So he was working that night. We chatted for a few minutes. He said, Joe, why don't you come over and show it to my wife and I the next day? I went over to their house. We signed up. They signed up that night. Así que esa noche hablé con él y me dijo, Joe, ¿podrías venir a casa a presentarme el negocio a mí y a mi esposa? Lo hice y se inscribieron. That night, after signing them up, I asked them, who do you know is successful? Who do you know is an entrepreneur? Who do you know is into self-help? Y esa noche, después de inscribirlos, les hice las mismas preguntas. ¿A quién conoces que sea exitoso, que sea emprendedor, que le guste el desarrollo personal? The first person that came up to his mind was his dad. He says, my dad's very successful. He has a big business. I said, well, I'd be happy to come over with your dad's house and show him the business. Y la primera persona que él me mencionó fue su papá. Me dijo, ¿sabes qué? Mi papá es una persona muy exitosa, tiene su negocio, es grande. Y yo pensé, wow, me gustaría que me lo presentaras, ir a su casa y presentarle el negocio. What happened from there is his dad signed up and they built within a month, they already had 400 people into the organization just using the strategy. Y lo que pasó es que su papá también se inscribió y en un plazo de un mes ya tenían a 400 personas en su organización usando esta estrategia. And the manager, I never heard from him again. He never returned my calls. He didn't know what was going into his business. He had no idea. Y lo que pasó con el gerente de este restaurante es que nunca volví a escuchar de él. Nunca regresó mis llamadas y no, él no sabía lo que estaba pasando en su negocio. And I'll show you with one story, one more story in the first year of NHT. And this happened in my first month of the business. Y les voy a compartir otra historia del primer año en NHT. Eso me pasó en el primer mes. So, Dan and I, we were working, making so many calls. And this person that came into the business, we asked the same question the first day. We wanted to create the sense of urgency. Who do you know is successful? Who do you know is an entrepreneur? He introduced us to a person out of Las Vegas. Dan y yo estábamos trabajando muy duro, haciendo muchas llamadas, llevando a cabo esta estrategia, haciéndole las mismas preguntas a las personas y creando ese sentido de urgencia, lo cual nos llevó a conocer a una persona de Las Vegas. And that person introduced us to another person. Y esa persona nos presentó a otra. By asking the same question. Y siguiendo las mismas preguntas. This gentleman was an 8 out of 10, but it wasn't the right time for him. Ese caballero era un 8, pero no era el momento indicado para él. He just bought the product, and maybe in the future he was going to develop the business seriously. Él compró el producto, y tal vez en un futuro decida hacer el negocio de manera propia. So he led us to another guy. That was a 9 out of 10. Pero él nos presentó a otra persona que era un 9 de 10. And that gentleman signed up in the business. Ese caballero se inscribió al negocio. Because of his skill sets, his mindset. He had been involved in network marketing before. Very successful entrepreneur. In a matter of 1 month, he put in over 2,000 people. Y esta persona se inscribió porque tenía las habilidades, la mentalidad. Ya conocía el multinivel, era una persona muy exitosa y en cuestión de un mes inscribió a 2,000 personas. That all happened because of this strategy. Y todo eso pasó por la estrategia. So, in review, just so you understand, if you create a sense of urgency with everyone that starts the business, so anyone, the masses that come into the business, the 1s, 2s, and 3s, and 4s, you want to work with them, develop them, set up proper expectations, set goals for the next 3 to 5 years, you know, but help them with the context that they know that is 7, 8, 9s, and 10s. Y so, para resumir, es importante que se cree ese sentido de urgencia. Las personas vienen a nuestra organización y mayormente son personas que son 1, 2, y 3. Y si puedes trabajar con ellos, sí puedes ayudarles a desarrollarse de manera personal, pero también debes ayudarles a que se acerquen a sus contactos que son 7, 8, 9 y 10, porque son los que van a ayudar a hacer crecer el negocio. Okay, and the last part of the strategy
as an organization leader, you need to look and see where the volume is coming in your organization. Y la última parte de la estrategia es que tú como el líder de esa organización tienes que ver de dónde viene la mayor cantidad de volumen. As your organization grows to 500, 1,000, 2,000, you need to see who are the leaders, where is the volume coming from? Así que si tu organización crece en 1,500 de volumen o 2,000 de volumen, tú tienes que ver de dónde está viniendo ese volumen, cuáles son los líderes que lo están generando. So what I've done is I've built relationships as these businesses started to grow. I would connect with those people. I would connect with their leader. I would help them with these two strategies that you just shared. Developing, and this is how you build depth. The strength is always in depth. Y algo que yo he hecho a medida de que crece el negocio es crear estas relaciones, estos lazos con las personas de mi equipo, ayudarles con las dos estrategias que compartí con ustedes, con sus prospectos, porque de esa manera la fortaleza siempre va a estar ahí. And you guys all know in Peru, for example, in Mexico, many of you are down 1,000 levels below me, 5,000 levels below me, I think, 5,000, 10,000 levels below me. And I'm searching, going into the organizations and building the relationships with you because I see the volume. I see that you're worth the help and me taking the time and building those relationships. That's how you grow from beneath. Y, por ejemplo, Perú y México, tengo entendido, o ustedes saben, que están 5,000 niveles abajo, 10,000 niveles abajo de mí, pero yo me tomo el tiempo de buscar de dónde viene el volumen, y yo sé que ustedes merecen la atención, valen la pena el tiempo invertido en ustedes y la ayuda, porque también de abajo uno va creciendo. So, with this last strategy, yeah, there will be some, if you create that sense of urgency, you do it on that first day, create the momentum. Just imagine if everyone in your team is doing that, you're going to have many, many 7s, 8s, 9s, and 10s coming into the pipeline. Y por ejemplo, con esta segunda estrategia, si ustedes desde el día uno crean ese sentido de urgencia, ese momentum, su organización se va a llenar de personas 7, 8, 9 y 10. But for those of you that are have jobs that are in that category 1, 2, 3, and 4, the hope is for you is when I started, I was a minus 10. I was a minus 10. Truth, God honest truth, I was a minus 10. And look what I've become through work and dedication, falling in love with my dream, commitment, and using, developing my skills over the years. Y para las personas que son 1, 2, 3 y 4, todavía hay esperanza, porque cuando yo empecé en esto, era un menos 10, de verdad. Y vean lo que me he convertido a base de trabajo, esfuerzo, desarrollo personal, desarrollar las habilidades, o sea que sí se puede. Get ready, ladies and gentlemen, the next 5 to 10 years, the COVID pandemic, and the internet is exploding. Latin America in the next 5-10 years, as these kids that are 18, 19, and 20 and school age that are used to growing up with technology, they're going to come into our businesses, and there's going to be a massive explosion in Latin America. You guys are on the front end. I want to make sure that you all have this vision because it's incredible. It's dynamic. Así que, damas y caballeros, estén listos, preparados, porque los próximos 5 o 10 años van a ser increíbles, van a explotar por el uso de la tecnología. Nuestros jóvenes que ahora son de 18 a 20 años o de los que están en la escuela han crecido con la tecnología. Así que ellos son los que van a venir a nuestro negocio, lo van a construir, lo van a explotar. Va a ser algo grande. I see it very clearly. Many of you on the beaches of the world. Many of you changing the lives of people. Many of you teaching and coaching and showing people that there God does not make junk. You can accomplish anything you put your mind to when you fall in love with your dream.
Y es una visión que tengo muy clara, muchos de ustedes en la cumbre, ayudando a otras personas, cambiando la vida de otras personas y enseñándole a la gente que Dios no hace basura y que pueden cumplir cualquier cosa que se propongan. So, one last thing, and this is very important for all of us to understand, is the information I shared with you works. These are million-dollar ideas. Y una última cosa que quiero compartir con ustedes es que quiero que entiendan que la información que yo comparto con ustedes funcionan, son ideas de millones de dólares. They are easy to do, but also easy not to do. Son muy fáciles de hacer, pero también es muy fácil no hacerlas. One of the skill sets that I developed and philosophies that I developed as I was learning the business and developing the business, when I would hear a strategy that worked, that resonated with me, I would implement it right away. When I would hear a training that worked, that I could use and would make results for me, I would implement it right away. I didn't wait 6 months, 10 years, 15 years later. I would implement it right away. Unfortunately, most people don't do it. Most people after today won't do what I shared because it's easy not to do. It's easy to go back into your old habits. And please understand, if you do these strategies, I'm sharing with you because it works. It's a gold mine. Una estrategia y también una filosofía que yo he ido desarrollando es que si me comparten una estrategia que funciona y que se alinea a lo que yo soy y a lo que yo quiero, la voy a implementar de inmediato. No voy a esperarme 5 o 10 años a hacerlo. Lo voy a hacer de inmediato, porque si está dando resultados a otras personas, yo también quiero hacerlo. Lo malo que pasa con muchas de las personas es que no lo hacen y regresan a sus hábitos malos o esperan a que el tiempo diga si funciona o no. Y yo no, yo lo hago de manera inmediata. A few years ago, I was traveling through the Rome airport. Hace unos años estaba yo en el aeropuerto de Roma. And I heard my name, Joe, Joe. Y escuché que alguien gritaba, Joe, Joe. And I looked over my shoulder and I saw a beautiful young lady running towards me. Y yo me volteé y vi que una jovencita estaba corriendo hacia mí. And I'm starting to think, who is this person? Is she talking to me? I had no idea who this person was. Y yo comencé a pensar, pues, ¿quién es esta persona? ¿Sí me está hablando a mí? Porque yo no tenía idea de quién era. When she got to about a meter around me, people were all looking at me because she was yelling my name. Y cuando ya estaba a un metro de mí, la gente me veía porque ella estaba gritando mi nombre. She started to open her arms to hug me. Y comenzó a abrir sus brazos para abrazarme. And she started to kiss me, you know? Y me comenzó a dar besos. And I still didn't know who this person was. Y yo seguía sin saber quién era. And she started sharing with me a story. Y compartió conmigo una historia. When she was 10 years old, it was 10 years before that time, her dad took her to a meeting in Lake Como, Italy. Cuando ella tenía 10 años, su papá la llevó a una reunión en Italia. And she said, Joel, you had given me a 20 euro bill. Y me dijo, Joel, tú me diste un billete de 20 dólares. And, you know, that's what I typically do all over the world when children come to a meeting. You know, I've been doing that for years. Y eso es algo que me gusta hacer, que cuando los niños vienen yo a las reuniones, yo les doy un billete. But she said, Joel, you changed my life at 10 years old. Y ella me dijo, pero Joe, tú cambiaste mi vida cuando yo tenía 10 años. I'll never forget you. Y nunca te olvidé. And then she says, Joe, you look the same that you did 10 years ago. Y me dijo, Joe, estás igualito que hace 10 años. At this time, I loved this girl. Y para ese momento yo ya adoraba a esta chica. And she said, you were talking about your dreams. Y me dijo que en ese momento yo estaba hablando acerca de mis sueños. Falling in love with your dream. Y el enamorarte de tus sueños. And as a 10-year-old child, I believed you. Y aunque yo tenía 10 años, te creía. I fell in love with my dream at that moment.
Y me enamoré de mi sueño en ese momento. At 10 years old, she wanted to become a high fashion model. Cuando ella tenía 10 años, se quería convertir en una modelo. 10 years later, in the Rome airport, she was a famous fashion model. Everyone in that airport, a lot of people in that airport recognized her. Y 10 años después, ella estaba en el aeropuerto de Roma y mucha gente la reconocía porque era una modelo famosa. You never know how you're going to impact people in this world. Tú nunca sabes de qué manera vas a impactar a las personas en este mundo. Through the NHT Global Business. Con el negocio de NHT. She's not in NHT, but I impacted her because of one little meeting. Ella no está en NHT, pero yo impacté su vida porque estaba en una reunión. That is the power we have in our hands. Y ese es el poder que nosotros tenemos en nuestras manos. And we've been blessed to have such an incredible opportunity, incredible products. And we need to share this to the world. Y nosotros hemos sido bendecidos por tener esa gran oportunidad, estos grandes productos, y necesitamos compartirlos con el mundo. It's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. And I've given you a couple of strategies that focus on this part that will help you grow your business faster so you can have more prosperity and abundance. Y yo estoy compartiendo con ustedes un par de estrategias que se enfocan en esto, que va a hacer que su negocio crezca de manera rápida y que atraigan a ustedes la prosperidad y la abundancia. And I love to hear the stories in the next several months when many of you have incorporated these strategies into your teams. I love to hear. Y me encantará escuchar las historias de éxito de todas las personas que implementaron esa estrategia en los próximos meses. Muchas gracias, Equipo. God bless all of you. Much success and prosperity to all of you. Dios los bendiga. Les deseo éxito y prosperidad a todos ustedes. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias.